tardes del beber y en las horas del brindis. Hoy vamos con un clásico, Pisco Sour. Vamos a usar un aguardiente que es el pisco, puede ser de Chile o Perú, de hecho, a partir de la destilación de los yejos de la uva. Bitter Angostura, una bebida de Trinidad y Tobago que sirve para aromatizar o mezclar un cóctel. Jarabe casero o de azúcar, partes iguales, jugo de limón y una clara de un huevo. Primer lugar, copa. Fíjense que tengo la copa ya con hielo porque tiene que estar la copa helada. Porque en este caso, esto es un cóctel. Y cuando es un cóctel, mayormente no van con hielo. Esto yo lo sugiero entre las 19 y 21. Vuelvo a repetir, cada uno lo toma en el momento que quiere, por eso sería el horario. Batido. Es un clásico que lo sigue pidiendo la gente. El que no lo conoce va a tener el momento de ver cómo se elabora. Vamos a usar un medidor para que los chicos vean más o menos la cantidad que vamos areando. Mostramos la bebida y uso tapa en mano, no la dejamos acá. Vamos a poner 3 onzas. Dos, damos vuelta. Vamos con tu pack. Dejamos en su lugar. Y ahora vamos a poner una onza de jarabe casero, agua y azúcar al fuego, partes iguales. La misma cantidad de jugo de limón exprimido, chicos. Siempre va a ser mejor que un limón que esté ya en la botella. Y clara de huevo. ¿Qué va a hacer la clara de huevo, chicos? Va a unir el trago. Y le va a dar una espuma importante. La coctelera primero una parte y después la otra. Empezamos de abajo. Y levantamos. Que golpee en ambas partes. Cuando vemos que el hielo va pasando al frío del vidrio, ya vamos bajando. Es decir, las manos las tengo heladas. No hace falta batir 10 minutos, chicos. Voy a retirar el hielo. Copa helada. Ahora se asentó, le daré un golpecito más. Listo. Saco la tapa. Miramos acá. Algo riquísimo. Y acá voy a retener y a buscar espuma. Y vamos de vuelta. Mirá lo que es. Y por última vez buscamos espuma. Fíjate que la medida es exacta, mirá. ¿Entendés? Quedamos acá entonces que esa copa tiene 5 onzas. Es lo que yo trabajé ahí recién. Vamos ahora con el bitter. Voy a obtener la tapita porque si no desparrama. Unas gotitas. Bueno, espectacular. Buenos Aires, Argentina, el mejor pisco lo tenés acá. Consúmanlo, como les cuento, del 19-21, una tabla de quesos blancos con unas uvas blancas, espectacular. Buenos Aires, Argentina, saluda a toda América. Chau, los quiero mucho a todos.